Buenos Aires es ciudad y es metrópoli. ¿Por qué cambia? Si no sería un museo o un cementerio o un decorado artificial tipo Disneylandia. Imperceptible o arrollador según las épocas, este cambio constante de Buenos Aires nos coloca simultáneamente en las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Así como en todo momento de nuestras vidas necesitamos, aún para llevar a cabo la más simple de las acciones, reconocer la situación en la que nos encontramos, utilizar información y datos que recordamos del pasado y orientarnos con una idea de lo que queremos conseguir en el futuro. En Buenos Aires y en su vida urbana también se manifiestan al unísono estas tres dimensiones del tiempo. Porque toda transformación, por pequeña o grande que sea, que abarque solo una familia, como el agregado de una habitación en la casa, o incluya toda la región metropolitana, como la reorganización del transporte público, implica necesariamente, junto a la consideración de los problemas a resolver en el presente, tener en cuenta la memoria o la historia de lo que fue, y el deseo o un plan para lo que está por venir. De este tema, que sintetiza una investigación sobre los deseos, planes y expectativas para el futuro de la ciudad, producidos por los habitantes de Buenos Aires en un momento de grandes cambios y aspiraciones. En torno al año del centenario 1910, la investigación examina la construcción del horizonte de expectativas del futuro urbano de la época. En tanto, despliega las opciones disponibles que informaron y quizás ayudaron a tomar las numerosas decisiones que transformaron la ciudad en su momento y en años posteriores. Muchas de esas transformaciones son aún evidentes. Para construir dicho horizonte se ha analizado la circulación en Buenos Aires a partir del 1900 de una extensa selección de imágenes visuales y de ideas que contenían anticipaciones, aspiraciones y expectativas para el futuro de la ciudad, incluyendo tanto las producidas localmente como las que provenían de otras ciudades del mundo. Por un lado, se toman las anticipaciones producidas desde el campo profesional, es decir, los planes y proyectos urbanos formulados por profesionales tales como arquitectos, ingenieros, paisajistas o funcionarios gubernamentales que denominamos planes letrados. Por otro lado, se toman las ideas e imágenes de anticipación extradisciplinares, es decir, aquellas imágenes visuales e ideas producidas por dibujantes, ilustradores, periodistas y escritores. La serie temática predominante de este grupo se denomina La ciudad vertical del porvenir. Este núcleo central que analiza y compara los planes letrados con la ciudad vertical del porvenir se complementa con el estudio y la interrelación de otros cinco grupos de anticipaciones. Las tecnologías, la del futurismo y las imágenes de Nueva York, uno de los más consumidos modelos posibles para el futuro de Buenos Aires. Las utopías locales y las propuestas de intelectuales y reformadores políticos y sociales. Un análisis comparativo interrelaciona estos siete grupos
de anticipaciones, identificando una selección de cualidades relevantes evidenciadas en sus diferencias y similitudes. Este horizonte de futuros urbanos puede ser entendido en términos de proyectos culturales. En esa orientación, la investigación se coloca junto a aquellos trabajos que reconocen el papel de los proyectos culturales, las ideas, las creencias y los medios de difusión en la producción y transformación de la ciudad. En el ámbito de los estudios históricos, el desarrollo de un enfoque integrado de este tipo permite comprender mejor los complejos mecanismos de cambio y expansión que operaron en Buenos Aires a principios del siglo XX. La mayor parte de los relativamente escasos textos que se ocupan de la imaginación del futuro producida en estos años se concentra en el análisis de las utopías o encara el tema del futuro desde el planeamiento y el proyecto arquitectónico. No obstante, estos enfoques sobre los planes urbanos o las utopías tienden a distraer tanto a historiadores como a planificadores y otros agentes urbanos de la necesidad de entender cómo los distintos sectores que componen la sociedad piensan sobre el futuro. Lo anticipan, lo expresan a través de sus sueños, planes, deseos o temores, y cómo transforman sus aspiraciones y expectativas en acciones urbanas concretas. El relato histórico que junta, compara e integra diversas manifestaciones de la imaginación del futuro. Está basado en varias consideraciones. El futuro es tiempo presente. Esta situación es comprobable desde el sentido común, en tanto que, como se ha mencionado, cada momento de nuestra vida individual o colectiva está compuesta por las memorias del pasado, por las necesidades del presente y por las expectativas sobre el futuro. No hay manera de desarrollar actividad alguna sin una memoria del pasado y sin algún objetivo para el futuro, por mínimo o básico que fuera, como ir al cine o lograr justicia social.